Nos encontramos con Ana Zambrana. Ella es una mujer que llegó hace un año a nuestra localidad. Ya venía con una profesión aprendida y decidió implantarse aquí en el mes de diciembre y montar su propio negocio. Arriesgado, sí, sobre todo en estos tiempos. Pero eso no ha hecho que su tesón nos siga adelante. A día de hoy tiene su negocio ubicado detrás del Eroski, en la zona de Los Hidalgos, en nuestra localidad. Namar es su centro de belleza y hoy hablamos con ella. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por atendernos. Bueno, la verdad es que tenemos que decir que llegas en un momento complicado y en plena pandemia, ¿no? Sí, es complicado, pero al final si buscas el momento nunca lo encuentras. Y ya decidimos, bueno, junto a mi pareja Alfonso, abrir un negocio y nos lanzamos. O ahora o nunca. ¿Cómo es que decidís veniros a Manilva? Porque se está muy bien aquí, es muy tranquilito. Nosotros venimos de Estepona, bueno, yo concretamente de Alemania, pero vivía en Estepona. Y bueno, empezamos a mirar por aquí casitas, estaba muy bien, muy tranquilito y la verdad que tanto para un negocio como para vivir esto es, vamos, lo mejorcito. Bueno, implantas tu negocio, Namar, que a mí me llama la atención, ¿el nombre por qué? Porque mi nombre completo es Ana María, entonces Namar viene de Ana María, a mí siempre me gusta mucho Namar y bueno, Namar, Namar y al final dijimos pues el negocio, Namar. Y empezáis en diciembre, en el mes de diciembre, ¿y cómo os tratan desde entonces hasta ahora? Respecto a la clientela, imagino que te refieres. Muy bien, la verdad que fue una buena acogida. Aproveché el mes de diciembre, que es un buen mes para este sector. Y la verdad que empezamos flojitos, pero bueno, conforme fue acercándose las fechas tipo Navidad, Nochevieja, súper bien. Y ya poquito a poco pues hemos ido mejorando. ¿Qué tipo de clientela tienes? Porque además eres políglota, ¿no? Sí, sobre todo tengo mucha clientela extranjera. Yo hablo el alemán, lo tengo nativo, igual que el castellano, y el inglés me defiendo bastante bien. Entonces, eso a la gente también le gusta mucho, sobre todo los extranjeros, que esto es una zona de bastante extranjero. Y bueno, son súper agradecidos y son los que más vienen aquí. También tengo gente de aquí de la zona, digamos españoles, nacionales, pero lo que más me abunda, un 70-80% de clientela es de fuera. Claro, tenemos que tener en cuenta que estamos en una zona donde hay muchas urbanizaciones donde residen gran cantidad de extranjeros. Efectivamente. Toda esta zona, sobre todo los hidalgos, tenemos bastantes extranjeros. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? ¿Aquí en el negocio te refieres? ¿Qué ofrecéis? Ofrecemos tanto el tema de uñas, uñas esculpidas, manicura semipermanente normal. También ofrecemos manicuras de refuerzo, que mucha gente me pregunta qué es, y es simplemente una manicura de semipermanente, pero para la uña frágil, que siempre optamos a ir a un acrílico cuando tenemos la uña frágil y hay más opciones, o sea, que abrimos un poquito más la carta a más opciones. Aparte, pedicuras en seco, también vamos a empezar a ofrecer pedicura con spa, que va a ser un poquito de esfoliación hacia los pies. Luego pestañas, lifting de pestañas, extensiones de pestañas y tratamientos corporales y faciales. Y sobre todo lo que es el boom en el tema de los tratamientos corporales, la depilación láser. Estábamos hablando antes, cuando estabas enseñando al alcalde y al delegado de comercio, el tema de las cabinas, que ahora la vamos a pasar a ver, que los hombres cada vez se interesan más, ¿no? Sí, se interesan cada vez más, aparte de la depilación láser, que ya está como más implementado en lo que es el tema masculino, también las pedicuras. Pedicuras y manicuras lo piden cada vez más. Y la verdad que aquí son todos bienvenidos, hombres, mujeres y vamos, ahora mismo animalitos si pudiéramos. Además tienes un proyecto, y es que tú eres formadora, no en uñas, pero sí en otras disciplinas, y de cara a futuro tienes una sala dentro de tu negocio que se va a destinar a formación. Efectivamente, yo soy formadora de lifting de pestañas y de extensiones de pestañas y queremos ir implementándolo ahora durante el mes, a partir del mes de abril hacia adelante. Tenemos una buena sala que es amplia en la que nos entrarán seguramente entre 6 y 8 camillas y también nuestras mesas para la formación de teoría. Además, habéis hablado con el alcalde que de cara a futuro también se podría hacer como una especie de colaboración entre el departamento de formación y este negocio. Sí, por supuesto, también lo estoy barajando. De hecho, se lo he comentado hace un ratito cuando hemos estado hablando, de que en el momento que tengan algún tipo de formación para colaborar, que yo estoy aquí abierta a todo lo que sea bueno para este pueblecito. ¿Nos enseñas un poquito tu negocio? Sí, por supuesto. Vamos allá.
Bueno, pues estamos en la cabina 2 de Namar y vamos a saber qué es lo que se hace precisamente en esta cabina, Ana. En esta cabina es en la que ofrecemos los tratamientos corporales, faciales, la depilación láser y también lifting de pestañas y extensiones de pestañas. Vale, en cuanto a los tratamientos corporales, ¿a qué nos referimos? Tratamientos adelgazantes, anticelulíticos, faciales también para arruguitas, acné, manchas, un poquito de todo. Nos englobamos un poquito en todo el sector de la belleza. Venimos a mimarnos un poco, que también lo merecemos, ¿no? Mimarnos y relajarnos, que es lo más importante. Mucho estrés en la sociedad, te encontrarás muchísimas cosas, ¿no? Sí, y gracias a Dios, cada vez que vienen, destacan sobre todo el que se puedan relajar, el tener un ratito para ellas o para ellos. Y para mí es lo más importante, que esté todo el mundo relajado y aquí a gusto. Tienes también una sala de esterilización, ¿vamos a verla? Sí, por supuesto. Bueno, Ana, explícame qué es esta salita en la que estamos ahora. Bueno, esta salita es para mí la más importante, que es la zona donde desinfectamos y sobre todo esterilizamos todas las herramientas. Siempre que utilizamos herramientas, acostumbramos a que vamos a un sitio y nos la desinfectan y ya está. No, es muy importante también tener una maquinaria para que nos esterilice, ¿vale? Yo aquí tengo un autoclave en el que esterilizo todas las herramientas y unos productos de desinfección. Todo esto pasa un procedimiento para que la clienta venga con total seguridad a realizarse sus manicuras, pedicuras e incluso las pestañas. Es decir, que cada vez que tú haces un tratamiento, todo el instrumental que has utilizado pasa por esta sala. Efectivamente, todo el instrumental siempre pasa por aquí. De hecho, también tengo todo desechable. O sea, todo lo que son cepillitos, limas, todo siempre es desechable. Cada clienta tiene su kit y todo se esteriliza, se desinfecta y lo que es desechable se tira. ¿Podemos hablar de precios? Sí, por supuesto. Yo tengo unos precios creo que bastante competentes. La manicura con refuerzo la tengo a 25, una semipermanente a 20, pedicura a 35 euros, extensiones de pestañas depende a partir de 35 y los lifting de pestañas a 30. O sea que son, imagino que bastante buenos. ¿Y luego los tratamientos corporales? Porque estoy segura que hay mucha gente que se está preguntando en este momento, en realidad, cómo son esos tratamientos corporales, porque hasta yo me lo estoy preguntando. Sí, los tratamientos corporales tenemos varios, ahora mismo no podría decírtelos todos, pero bueno, el boom de todos los tratamientos es el IFU, que es el tratamiento corporal que más, bueno, lo tenemos corporal y facial, que más efectivo es y es el boom. El corporal lo tenemos en, si no me equivoco, 199 y el facial en 159, que el facial lo que hace es un efecto lifting, sin cirugía. Y el corporal lo mismo. Yo tengo que decir que el IFU, que es algo que yo he tenido la oportunidad de probar en alguna ocasión, está muy asequible en esta clínica. Sí. Sí, intentamos, a ver, dentro de lo posible, porque claro, estamos viendo que está todo subiendo de precio, dentro de lo posible ofrecer unos buenos precios a la gente para que también pues, tenga accesibilidad a todo tipo de tratamientos. Pues la verdad es que muchas cosas, lo que nos ofrece Ana en este centro, que está ubicado, como hemos dicho, detrás del Eroski, no tiene pérdida, porque se llama Namar, además tienen cartel en la puerta, que lo van a poder ver ustedes o lo habrán visto en este reportaje, y no tenemos más que desearle pues que vaya todo muy bien, que tengáis mucha suerte y seguiremos en contacto para todo aquello que necesitéis de nuestro medio de comunicación. Pues muchísimas gracias a vosotros por venir, muchísimas gracias por esta entrevista. Y seguro que esto va a ir, vamos, de mejor, cada vez mejor. Estamos seguros de ello. Mucha suerte. Muchas gracias. Hoy apoyando un nuevo negocio que abrió en diciembre, se llama Namar, y está en la zona de Los Hidalgos, es un centro de estética y como siempre el equipo de gobierno
apoya a todos los nuevos negocios que se instalan en la localidad. Bueno, para nosotros siempre es un placer, una gran noticia que se ponga en marcha un negocio, el autoempleo, y como sabéis hemos ayudado a esos nuevos emprendedores a que salgan adelante, porque no es fácil abrir un negocio hoy en día y hay que aplaudirle a cada uno de los autónomos y pequeños empresarios que se lanzan a esta aventura de un negocio. De modo que agradecer a Ana que nos haya querido invitar, que cuente con nosotros, y por supuesto a todos y a cada uno de los negocios de nuestro municipio, que tenemos una televisión también, que hacéis un trabajo estupendo y que podemos darle publicidad. No hay ningún inconveniente, creo que es fundamental. Esta televisión se ve a nivel comarcal y para nosotros, bueno, desearles la máxima de la suerte a Ana, a Ana Mar, aquí a este nuevo centro de estética, que seguro que va a hacer la delicia de la gente de nuestro municipio, porque es una gran profesional. E incluso habéis estado hablando de cara al futuro poder llevar a cabo diferentes convenios para la formación. No estaría, es una de las cosas que hemos hablado con Ana, porque como sabéis hemos hecho cursos novedosos y no descartamos de seguir haciendo este tipo de cursos que le gusta mucho a la juventud, ¿no? En definitiva, la formación es fundamental para perseguir un futuro mejor en el mundo laboral. De modo que no descartamos, vamos a tener contacto con ella porque en diferentes aspectos es formadora y es bueno también que nuestro municipio no se imparte solo para el centro de estética, sino de formación también. Felicitar a Ana, que es su propietaria, se llama Namar, aquí justamente en Los Hidalgos, detrás del Eroski. Invitar a la gente que pruebe en este negocio, ¿no?, que es un negocio de estética, y felicitarla a ella por apostar por nuestro pueblo y animar a todos a que monten negocio y emprendan en nuestro municipio de Manilva. En el momento del emprendimiento también hay que decir que las ayudas que se dan desde el ayuntamiento pueden ayudar y mucho a estos pequeños negocios que se ponen en marcha. Sí, hemos hecho mucha ayuda a los comercios, ¿no?, en este último paquete de 200.000 euros, que se daba 5.000 euros a los comercios para incentivar eso, ¿no?, el que se iniciaran nuevos proyectos también en el COVID. Recordad, ¿no?, que hicimos ayuda también de casi 250.000 euros, más a la hostelería sobre todo, ¿no?, que le llevamos 3 años retirando el suelo de la vía pública. Bueno, la verdad es que Francisco Becerra es un delegado de comercio que se implica en todas las actividades nuevas comerciales que se ponen en marcha y lo seguirá haciendo desde el ayuntamiento. Como siempre has dicho, es primordial mimar, entre comillas, a todos los comerciantes. Claro que sí, y también agradeceros a ustedes, a Radio Televisión Manilva también, por venir y darle esa visión, ¿no?, que se pueda dar esa publicidad a todos los comercios y en nuestras redes sociales también.